on a dime. He said, if I'd be yours, you should be mine. That's alright. I know you got another man, but that's alright. Every now and then I wonder who's loving you tonight. You told me, baby, your love for me was strong. Woke up this morning, that big world was gone. That's alright. I guess I'll never be the same, but that's alright. Every now and I wonder who's loving you tonight. Whoa. Un fragmento de That's Alright, está bien, un tema del señor Jimmy Rogers. Mi nombre es Javier Goffman. Esto es Blues Canta 40. Comenzamos. Robert Curtis Smith nace el 17 de febrero de 1930 en Kroger, Condado Holmes, Mississippi. Desde joven, trabajador de plantación y desde la edad de 18, guitarrista. Toca blues. Bajo el sol se desloma. Otro negro, mano de obra barata. Pasa penurias, vive endeudado. Caza en la espesura, casa de cazar, para poner algo en la olla. Por más mérito que haga, no logra superar el entorno sociocultural, sucio sociocultural donde creció. A la edad de 30, cambia un poco su suerte. Cito extracto del texto de Chris Strachwitz para el LP I Have to Paint My Face, tengo que pintar mi cara. Una colección aleatoria del Mississippi Blues. Disco Sarjuli, 1969. A ver, Chris Strachwitz dice: Wade Walton es el gracioso anfitrión y principal barbero en la barbería Grand 6 en Clarksdale. Wade Walton. Inicio de la década del 60, nos situamos. Continúa Strachwitz. Paul Oliver, su esposa y yo estábamos ahí sentados un domingo a la mañana cuando un hombre entró y tímidamente murmuró algo sobre hacer una grabación. Aparentemente, Wade había corrido la voz de que estábamos en el pueblo buscando cantores de blues. Su nombre era R.C. Smith, R.C., R.C. Smith, Robert Curtis Smith. Cuando le pasé mi fiel guitarra, dice Strachwitz, de inmediato nos abrumaron sus únicos y personales blues. Trabajó en campo de algodón toda su vida, dice sobre Smith. Con 9 hambrientos hijos que alimentar, difícilmente llega a fin de mes. 2 veces trató de irse de Mississippi, pero la falta de experiencia, la incomprensión de la vida citadina, pronto lo hicieron dar la espalda a Chicago, a Texas, y volver a sus pagos, a conducir tractores, cortar y picar algodón, cazar conejos en invierno. Las grabaciones de sus canciones no fueron comercialmente exitosas y en los últimos años sus amigos me dijeron que dejó de cantar blues y se unió a la iglesia. Council Sport Blues es un título duro de traducir. Council quiere decir consejo. No consejo de recomendación, sino consejo de asamblea. Cuerpo administrativo o deliberativo compuesto por personas. La palabra spur, S-P-U-R, tiene significaciones varias. Espolear, verbo, espolear al caballo. O ser la espuela misma que espolea. También puede significar estímulo o incitación a accionar en una cuestión. Bueno.
Los títulos de la canción pasados al castellano podrían corresponder a Asamblea o Consejo del Estímulo Blues, Asamblea de la Espuela, bueno, y varias más. Mejor lo dejamos así. En realidad es el nombre de la granja plantación donde trabaja, Council Sport, según la canción. La letra describe al propietario, un tal Roy Flowers, Flores, bueno, Roy Flores. Flores y al capataz describe Mr. Walker, el señor caminador. Flores y caminador. Bueno, R.C. Smith, explotado cotidianamente por estos tipos, compone letra al respecto. Se toma revancha a su manera. Es un caso de justicia poética. Pensémoslo bien, Flores y el señor caminador llevan mucho tiempo muertos. Nosotros, ya adentrados en el siglo XXI, hablamos de R.C. Smith y escuchamos sus canciones. Ay, pero bueno, nadie le paga por eso. Smith murió en el año 2010. Pero podría ser peor. Atendemos al señor Robert Curtis Smith. Canta. A ver. Que alguien me ayude a irme de Council Sport. Es mi pequeño cuartel general y no está demasiado lejos. El hombre que lo dirige es atrozmente malo. Su nombre es el señor Walker, el señor caminador, el hombre más malo que haya visto. Un día llovió, yo estaba tocando mi guitarra, ¿sabe? Walker quería dispararme sentado ahí mismo donde estaba. Tenía un amigo blanco, tenía yo, parado entre él y yo. Tenía un amigo blanco parado entre él y yo, usted sabe. No quería que me molestaran ni que me dispararan. Es malo, ay, es malo. Yo no sé qué hacer. Si pudiera conseguir suficiente plata, si pudiera, me iría de ahí. Si pide dinero, le darán una orden, un vale, para la tienda. Luego, si lo consume antes de concluir la semana, ya no le darán más. Usted piensa que eso es malo y trabajamos por 30 centavos la hora. Si se queda un rato, le contaré del señor Roy Flowers, Roy Flores, Flores. No paga más de $2, no paga más de $2 al día. Sí, y una vez que usted está ahí, cobrando el sueldo, él lo desafía a renunciar. Flores, en invierno, tiene un hábito. Cuando usted recurre por comida, le dirá que vaya a atrapar un conejo. En la anteúltima estrofa, la escena es la siguiente. Un ñato va a devolver un préstamo a este señor Flores, pero no tiene toda la plata. Canta Smith. Un día, un hombre con una pata de palo, un lisiado, fue a ver al señor Flores. Acto seguido, el lisiado parece pedir perdón. Su condición. Pregunta: ¿qué puedo hacer? Flores dice: págueme bien también. Págueme bien también, le dice. Vale. Le reclama la deuda entera sin compasión. Concluye Smith: si alguna vez tengo oportunidad, me iré. Cortando esa hierba maldita, no cobro más de $3 al día. A fines de los años 60, R.C. Smith huye de la infausta plantación, rumbo a Chicago, donde se instala definitivamente. Dicen que lo testean con vistas a entrar a la banda de Willie Dixon. No encuentro testimonio sobre esa prueba. Al parecer, le perdieron el rastro por muchos años. Wade Walton, otra vez el barbero, ubica su paradero. En 1997, R.C. Smith, en Clarksdale, toca en el Sunflower
River Blues and Gospel Festival, en el Festival de Blues y Gospel del Río Sunflower. Primera presentación en escenario grande para el señor Smith. Es tímido ante la gente, solo toca gospel con poder y pasión, según crónica de Jeff Crompton en un blog. En esa época, Smith graba Light Water Conversion, algo así como la conversión por agua de lejía. Lejía, ya sabe, de esta pacañería. Una alegoría que explica su opción por la música religiosa. Cito Light Water Conversion. Dice el amigo Smith: primero comenzó cuando mi fregadero se detuvo y me preguntaba cómo iba a hacer para destapar esa cosa, para destaparlo. No quería que viniera un plomero, no tenía plata para pagar. Decidí hacerlo yo mismo. La gente me decía: no te molestes con eso, porque la lejía era peligrosa. Yo sé que estuve rumiando sobre la lejía durante mucho tiempo. Después de que todos se fueran, decidí tratar. Tomé esa lejía, la vertí en el fregadero para permitir que el fregadero se destapara, pero no funcionó de esa forma. Porque mientras vertía la lejía en el hoyo, observaba de pie. Se obstruyó el agua ahí, en alguna parte, y al tocar la lejía, explotó. Y explotó en mi cara. Pobre Robert Curtis Smith. Yo estaba en problemas, porque la lejía estaba en mis ojos, boca, en mis fosas nasales. Y el demonio trató de hacerme correr, salir a donde alguien pudiera verme, donde pudieran ayudarme. Luego, habiendo corrido unos pocos minutos, mi carne colgaba de mis huesos. El Espíritu Santo me orientó hacia la quietud y a no entrar en pánico, o no, y a esperar e intentar descubrir dónde estaba mi agua, dónde estaba el agua. Anduve por ahí y encontré algo que reconocí. Entonces supe cómo llegar al agua. De esa manera pude lavarme. Eso es lo que hice. Ascendí hacia unos postes. Sabía dónde estaban los postes. Sabía dónde estaba el agua desde ahí. Y empecé a lavarme, pero quemaba tanto. Difícilmente podía sentarme quieto. Luego pensé, más allá, mi lugar en el mundo, pensé. Estaba haciendo todo cuando me detuve. Decidí servir a Dios y pasó esto. Le dijo a Dios, el señor Robert Curtis Smith. Atención, ¿qué le dice a Dios? Dejo de hacer lo que hice y lo sigo a usted. Usted tiene que salvarme. Quería leer la Biblia y saber qué decía la palabra, piensa el amigo Smith, dice en la canción. En ese minuto, una brisa fresca vino alrededor como frío viento soplando sobre mí y paró de quemarme esa lejía. Le paró de quemar el destapa cañería. Prosigue. Y supe desde ese punto que Dios era la cosa más poderosa que hubiera contactado mi vida. Y tenía una planta de aloe vera plantada ahí. Fui y tomé la planta de aloe vera y la rompí. Rocí el jugo en mi cara, todavía esperando que mi piel se desprendiera. Pero no lo hizo, no se le desprendió la piel. Dejó de quemar y ninguna piel cayó ni nada. Y me fui a la cama a dormir. Va redondeando el amigo Robert Curtis Smith. Cuando desperté, la piel tenía el mismo color. Negro. Volví al trabajo ese lunes y el jefe me devolvió a casa. No me dejarían trabajar porque mis ojos estaban muy colorados. Me dijeron que partiera y fuera al doctor. Y llamé a mi esposa, salió del trabajo, me acompañó al doctor. El doctor me miró a los ojos, me miró y dijo:
Esto es asombroso. Dije, ¿qué cosa? El blanco de los ojos se cocinó, pero la vista no ha sido tomada. Bueno, se le cocinaron el blanco de los ojos, pero la vista no fue tomada, repito yo. R.C. Smith explica al doctor. Porque pedí a Dios que me perdonara la vista. Estaba tan mal, podías ver el blanco desapareciendo del globo ocular. Pero Dios cambió todo eso y lo sirvo a Él ahora con todo lo que tengo. Jesús es la respuesta. Así concluye el amigo Robert Curtis Smith cuando se vuelca al gospel. Jesús es la respuesta. Blues canta 40. Mi nombre es Javier Goffman.